Buenas tardes. Saludos cordiales a todos los medios de comunicación que siguen esta comparecencia. Tras la finalización del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, comparecemos, como viene siendo habitual, en esta ocasión comparezco con el ministro de Sanidad y también con el doctor Simón para compartir los datos y la información que hemos tratado en el día de hoy en esta reunión del Consejo. Antes de proceder a ello, me gustaría manifestar en nombre de los que estamos compareciendo, nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las personas y las familias que han mostrado respeto, la inmensa mayoría de ellas, por el cumplimiento de las normas que nos hemos dotado para la celebración de estas fiestas navideñas. Creo que el sentido de la responsabilidad y la preocupación y el cuidado de los demás es el camino que nos debe seguir para acabar con este virus. En el Consejo de hoy, que se ha celebrado en un clima, yo diría, que por un lado, entre el optimismo y la esperanza, pero también con mucha preocupación y desde la máxima prudencia. Optimismo y esperanza por la llegada ya y por las primeras vacunas de BioNTech y eh, Pfizer a España que hemos comenzado, como saben, en el día de ayer. Digamos que, como manifestó el presidente Sánchez, Araceli y Mónica, las primeras vacunadas en España de Castilla-La Mancha representaron una nueva. Etapa esperanzadora, como también lo hicieron Antonio en Andalucía, Emilia en Aragón, Pepita en Asturias, Doria Anatolia en Canarias, María Dolores en Cantabria, Aureo en Castilla y León, Josefa en Cataluña, Gonzalo en Ceuta, Nicanor en Madrid, Benilde en Valencia, Vicente en Extremadura, Nieves en Galicia, Abelina en Islas Baleares, Javier en La Rioja, Rosa María en Melilla, Francisco en Navarra, Begoña en el País Vasco y Josefa en Murcia. Hemos querido también tener presente a todos en esas comunidades autónomas, símbolo también de la cogobernanza y de la descentralización de este país y como hemos llevado también las medidas de común acuerdo. Las vacunas, como va a decir a continuación el ministro de Sanidad, van a continuar llegando a cada comunidad autónoma y ciudad autónoma y lo harán semanalmente en torno a los 350.000 aproximadamente y así hasta alcanzar la cifra de 4 millones y medio que se administrará en primer lugar, como saben, a los grupos prioritarios que ya son por todos ustedes conocidos. Sabemos que este proceso de vacunación requiere de su tiempo y también a medida que vayan llegando las dosis y aquellas que vayan siendo autorizadas, pues irán poniendo a la ciudadanía a nuestro país igual que en el resto de Europa. También sabemos que contamos con un sistema nacional de salud que sabe hacer las cosas y que se actúa de manera excelente. Y también sabemos que este proceso de vacunación es complejo y que todos tenemos la responsabilidad de generar confianza y certidumbre. Esa es nuestra responsabilidad, reitero, generar confianza y certidumbre. Para ello, como, como he reiterado en otras ocasiones que he comparecido junto al ministro Villa y en esta ocasión también con el doctor, el objetivo es y sigue siendo recibir la vacunación cuando estén llegando mayor cantidad y las mejores condiciones. Esto es, con una incidencia acumulada, cuanto más baja, mejor. De ahí la preocupación, el otro, digamos, sentir también manifestado por los consejeros y consejeras del Consejo Interior y también por el ministro, por la evolución de los indicadores de seguimiento de la pandemia para intentar llegar en las mejores condiciones a el próximo año. Por ello, una vez más, es una llamada a la cultura del cuidado, a la cultura de la prevención con las 6M, que también conocemos, que es lo que nos va a ayudar definitivamente a doblegar la curva y eliminar este virus. Sabemos que son medidas duras, pero conocemos que son efectivas. Tenemos que tener claro que el virus todavía aún no ha sido derrotado, que sigue entre nosotros y que por tanto debemos seguir vigilantes y no bajar la guardia, aunque estemos en estas fechas que pudieran invitar otra cosa, pero por eso ese llamamiento a seguir con la responsabilidad que hasta ahora han tenido las familias y las personas en nuestro país. Nuestro horizonte de esperanza está aquí, nuestro sistema nacional de salud con la estrategia única de vacunación acordada en el seno del Consejo Interterritorial. Junto a los profesionales sanitarios, ya ha empezado a vacunar contra la COVID. Por eso también queríamos participar en el día de hoy, que el gobierno ha lanzado hoy mismo una página web, www.vacunacovid.gov.es, que es una para resolver la información que puedan surgir sobre dudas, que puedan plantear la ciudadanía en las dudas más comunes. Digamos que es una página de preguntas con respuestas, que lo que seguir profundizando en la pedagogía para ir creando una cultura de yo me vacuno seguro, yo me vacuno con todas las respuestas posibles que necesito y tiene dudas que va a resolver pues, desde cuándo me pueda vacunar, qué efectos secundarios puede. Los posibles y los grandes beneficios que vamos a participar todos cuando recibamos la vacuna, si puedo elegir alguna vacuna o no, o las que me van a dar el Sistema Nacional de Salud, cada centro de salud. En definitiva, preguntas y respuestas para intentar facilitar la mejor comprensión de la ciudadanía para recibir la vacuna en las mejores condiciones posibles y con la máxima información. Esta página web que hemos puesto en marcha el Gobierno el día de hoy se irá actualizando progresivamente y se irá dotando de. Conforme vayan saliendo o vayan siendo novedades, seguimos, y ya concluyo mi intervención, necesitando un comportamiento ejemplar de ciudadanía como el que estamos teniendo día a día. Tenemos que ser capaces de adquirir esa resiliencia comunitaria, y esto es algo, algo que solo vamos a alcanzar si preservamos nuestros objetivos de cuidarnos nosotros y cuidarnos a los demás. Por tanto, sigamos cumpliendo las normas, esas normas que nos hemos dado todos en este Consejo internacional, interna, Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y porque así mantenemos el mirarrayos, desde luego es el mejor regalo colectivo que nos podemos hacer para todos y entre todos. Muchas gracias, y le doy la palabra al doctor Simón para que comente los datos que ha participado hoy también en el Consejo en el día de hoy. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Eh... Recién acabadas las Navidades. Feliz Navidad para, los que, para todos y espero que tengamos un buen, una buena entrada del Año Nuevo. Hoy voy a ser muy breve con los datos por dos motivos. Uno, porque venimos de tres días festivos, cuatro días festivos en los que obviamente, como ya sabemos, puede haber ciertos retrasos y, por lo tanto, la interpretación de los datos no es la más sencilla del mundo. Y segundo, porque ahora mismo tenemos un foco de, de interés muy importante en eh, otros aspectos relacionados con el control de la pandemia, como es la vacuna, que es, como decía la ministra, eh, un foco de esperanza que no nos puede dejar bajar la guardia, pero que desde luego sí que nos pone una luz clara al final del, del túnel. En cuanto a la evolución de, los, de la epidemia, en los últimos eh, 14 días eh, se tiene ahora mismo una incidencia acumulada de 246 casos por 100.000 habitantes en esos últimos 14 días. Son cifras menores que las que observábamos eh, a principios de la semana pasada, el día 23, día 24, pero, como decía, el hecho de que hayamos tenido tres días de festivos entre medias no nos permite interpretar todavía muy bien esta información. Tenemos que esperar los datos de los siguientes días. Sí que es cierto, además, que la evolución de los últimos siete días indicaría, con esta información, que podríamos estar claramente en una fase de estabilización de la tendencia pero tenemos que, hacerlo, que plantear estas hipótesis con mucho cuidado hasta que mañana y pasado se consolide la información de esos días festivos. La ocupación hospitalaria sigue con esa estabilización, descenso décima a décima que estamos observando en las últimas semanas. Es cierto que no termina de bajar, esa estabilización es muy, muy lento. Tenemos una ocupación del 10% del total de camas hospitalarias ahora mismo por coronavirus tenemos en las camas de UCI un 21% de ocupación a nivel nacional. Son cifras mejores que las del mes de noviembre, pero desde luego son cifras todavía muy altas y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo la guardia porque esto no está todavía terminado, aunque como decía tengamos ya ese dato esperanzador de la vacuna. En cuanto a la capacidad de diagnóstico, que es lo que nos indica si estamos detectando eh, mucho o si estamos perdiendo el control de la epidemia, el número de PCRs que se están realizando, de pruebas eh, de PCR y de pruebas de antígenos que se están realizando, sigue siendo muy alto, por encima de las 2.000 de promedio a nivel nacional, con varias comunidades por encima de las 3.000 eh, muestras o pruebas por cada 100.000 habitantes por semana. Son datos muy altos de, de, de análisis de casos. De, presión diagnóstica sobre los pacientes. Están dando ahora mismo una positividad de alrededor del 8,6%. Son datos que se han mantenido más o menos estables con pequeñas subidas y bajadas en las últimas semanas, pero son datos que, desde luego, aunque tengamos una gran capacidad de detección, siguen siendo datos de positividad más altos de los deseables. El siguiente dato, que es el que siempre nos, nos preocupa más a todos, es el de letalidad. Eh, se han registrado en los últimos siete días. Se han notificado en los últimos siete días 408 eh, fallecidos por coronavirus. Si bien es cierto que, como decía, el hecho de que hayamos pasado tres días puede hacer que haya algún retraso en algunas de las, de las notificaciones y estos datos podrían modificarse parcialmente en los próximos días, pero también es cierto que llevamos ya alrededor de dos, tres semanas observando un descenso progresivo en el número de, de fallecidos semanales que estamos dando. Eh, es, una, es una buena indicación, pero siguen siendo un número muy alto, 400 y pico, aunque fueran 500, siguen siendo datos muy altos. pero también es verdad que eh, esa gran capacidad de detección que mencionaba antes nos está permitiendo observar un descenso de una letalidad que ya era muy baja. teníamos letalidades de alrededor del 1 y medio en las últimas semanas, en los últimos eh, en los últimos días hemos observado una letalidad de alrededor del, del 0,78%, 0,8%, lo cual es una buena indicación de que estamos realmente haciendo un esfuerzo muy importante por garantizar esa capacidad de detección. Eh, un pequeño dato a nivel global, a nivel eh, de la Unión Europea más bien. Hay varios países que parece que tienen una estancamiento en esa en esa tendencia ascendente en algunos casos ya descendente que se está observando con una evolución similar a la de España y el único dato que eh, podía preocupar por la información que ha surgido sobre la nueva cepa inglesa que podría o no tener mayor transmisibilidad eh, ahora mismo Inglaterra parece ser que ha llegado aparentemente al máximo de transmisión al máximo de número de casos en los últimos en las últimas 24 horas tenemos que esperar cómo evoluciona en los próximos días para valorar si ha llegado a ese tope realmente y empezaría a estabilizarse o descender o no. Yo creo que, sin más, ministro. Muchísimas gracias, ministra, eh, doctor Simón. Pues bien, la interterritorial de, de, que hemos celebrado hoy, habitual de, de cada semana, la hemos eh, dedicado básicamente a dos asuntos. A analizar la evolución de la pandemia con una exposición del doctor Simón sobre... Datos consolidados hasta el 23 de diciembre y, en segundo lugar, a analizar el inicio del proceso de vacunación y a facilitar la información actualizada a todos los, los colegas consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas. Respecto al primer asunto, el doctor Simón les ha dado los datos y les he de decir que ha habido al, al respecto tres comentarios muy claros, creo que unánimes, de todos los consejeros. En sus intervenciones. En primer lugar, pedir mucha prudencia en la valoración de estos datos, por lo que ha dicho el doctor Simón. Vienen, son datos que vienen después de unos días festivos y siempre esto introduce algunas distorsiones en la notificación de casos y hace muy difícil, como ha dicho el doctor Simón, la interpretación de los mismos. Por tanto, muchísima prudencia en la valoración de estos de estos datos. El segundo comentario, también eh, muy extendido entre los Colegas eh, responsables de sanidad de las comunidades autónomas que comparto, ha sido el de agradecer el comportamiento de la ciudadanía. Muy ejemplar. Una ciudadanía que hemos apreciado, eh, muy concienciada con los mensajes que hemos ido dando y que ha hecho un esfuerzo muy notable en el cumplimiento de las medidas que se han adoptado estos días, drásticas en algunos casos, en algunos territorios muy drásticas, y que se han cumplido y que permiten. Bueno, pues eh, empezar a estabilizar la situación, insisto, aunque hay que valorarlo con muchísima, con muchísima prudencia. Y el tercer eh, comentario al respecto es también una petición unánime de pedir eh, a la ciudadanía mantener la guardia no alta, muy alta. Eh, Nochebuena es la, la, una fecha muy especial, Nochevieja es una fecha quizá más dada a celebraciones más festivas y la preocupación, la verdad es que es alta. Entre el conjunto de, de colegas, entre nosotros mismos, eh, para seguir lanzando un mensaje de muchísima prudencia y de pedir lo que venimos pidiendo a la ciudadanía española de forma reiterada estas últimas semanas: ¿no? que se muevan lo mínimo posible y que limiten al máximo los contactos que tienen. Aparte de seguir, naturalmente, todas las indicaciones respecto a las restricciones de movilidad, al número máximo de personas que pueden reunirse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, insisto, para mantener la guardia muy alta, en estos días que nos quedan de navidad. ¿no? Esto por lo que hace referencia a la evolución de la pandemia en nuestro país. Un mensaje, por tanto, de mucha cautela, de agradecimiento a la ciudadanía por su comportamiento y de seguir pidiendo un esfuerzo eh, de mantener la guardia muy alta, especialmente en las celebraciones que son los bien, nos vienen, se acercan estos días de Nochevieja y de la Noche de Reyes. ¿no? En materia de vacunación, pues la verdad es que ha habido una valoración positiva del inicio del proceso de vacunación en nuestro país. Es cierto que se había trabajado bueno, pues con mucha intensidad desde ya hace muchos meses en preparar eh, un plan de vacunación y en tener engrasados todos los sistemas para poder administrar la vacuna y la verdad es que ha habido de una forma muy mayoritaria unas valoraciones positivas de cómo se hizo y del traslado que se hizo a la ciudadanía de la esperanza que significa este inicio del proceso de vacunación en toda Europa, no solamente en España, es muy importante recalcar que es en toda Europa, en la medida en que significa el principio del fin. No es el fin, pero es el principio del fin. ¿no? Eh, hemos actualizado la información respecto a las entregas que corresponde efectuar a la compañía eh, Pfizer, eh, BioNTech Pfizer. Eh, Van a llegar 369.525 dosis de esta vacuna mañana a nuestro país. Van a llegar por vía aérea en cuatro vuelos, que van a tener su punto de destino en Madrid, en Barcelona, en Vitoria y en Canarias, desde donde van a ser distribuidas a lo largo de la mañana, de mañana a martes, a los más de casi un centenar de puntos de recepción que han fijado las comunidades autónomas. La distribución de las vacunas a las ciudades autónomas de Ceuta, Emería y Baleares correrá a cargo, de, de las Fuerzas Armadas, que nos van a dar apoyo en hacer llegar estas vacunas mañana por la mañana también a estos puntos de destino. Y el suministro de las vacunas va a quedar ya, así nos lo ha comunicado la compañía Pfizer, regularizado para cada lunes ir recibiendo las dosis en torno a las 350.000. Mañana les insisto, la cantidad concreta es 360.525 para poder eh, seguir proseguir con el proceso de vacunación. Se ha actualizado también. Por parte del responsable de la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, la, el estado de, de, de negociaciones y de, y de evaluación de, los otros, de las otras vacunas que forman parte del porfolio europeo. Ustedes saben que el día de Reyes, semana que viene, hay una reunión prevista de la Agencia Europea de Medicamento para emitir una opinión sobre la vacuna de Moderna. si la opinión es favorable esperamos una autorización de la Comisión Europea y también fijaríamos un calendario de la recepción de dosis de esta vacuna muy probablemente durante el mes de enero y luego se informado de los procesos abiertos de revisión Continua de Rolling Review con las vacunas de eh, Oxford AstraZeneca y de Shansen. De ¿no? Es información que ya venimos dando a lo largo del, del último mes y medio o dos meses eh, semanalmente para que todos los consejeros y responsables autonómicos tengan la, la información disponible. ¿no? Eh, si me lo permiten, también quisiera. Eh, pues subrayar ¿no? la, la página web de preguntas y respuestas y de toda la información relativa a vacunas que ha eh, comentado eh, la ministra de, de Política Territorial y Función Pública, mi colega Carolina Darias. Bueno, es, es un lugar ideal para que todos aquellos ciudadanos que quieran información, eh, bueno, eh, diría divulgativa, pero con un cierto nivel de profundidad sobre sobre eh, los distintos tipos de vacuna y, y cualquier tipo de pregunta que les pueda surgir a ustedes ¿no? sobre qué tengo que hacer, cómo no lo tengo que hacer o cualquier duda que tengan, pues eh, la, la página web www.vacunacovid.gov.es es el lugar ideal para, para que ustedes puedan salir de, de dudas. ¿no? Eh, es, es forma parte del empeño constante del, del Gobierno de poner toda la información al servicio de la ciudadanía y sobre todo resolver todas las dudas que entendemos que pueda haberlas que se lo puedan plantear a cualquier ciudadano eh, a la hora de afrontar este, este paso. ¿no? Eh, yo, sin más, eh, lo dejaría aquí y quedaríamos a, a su disposición para cualquier pregunta o comentario que nos quieran trasladar. Gracias. Gracias, ministro. Gracias, doctor Simón. Comenzamos el turno de preguntas, entre los que han levantado a la mano Celeste López, de La Vanguardia. Hola. Hola, Celeste, adelante. Bueno, hola, encantada. Eh, tengo tres preguntas. Una quería saber, ¿les han remitido algún tipo de efectos adversos a la gente que, ha hecho que se ha vacunado? Eh, otra que tenía que ver con el tema de la ¿Sí? 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 Inglesa, hemos sabido que ya hay nueve casos en España. Quería saber eh, bueno, si se está tomando algún tipo de medida especial, si están comprobando, si está estudiando más, a ver si hay más lugares. Y la, y la tercera tiene que ver, ha comentado usted, ustedes han comentado que la noche vieja es una época de fiestas. Eh, esto parece que se ha estabilizado, pero también es verdad que son cuatro días de fiesta en los que los datos suelen ser siempre con retraso. Eh, ¿Han recomendado ustedes... Eh, que se restrinja de alguna manera aún más eh, las celebraciones el día de Nochevieja, bien porque es el toque de quedarse antes o incluso que se adelante a las 12, no lo sé, eh, pues precisamente para evitar el, las fiestas y, la, y, y, y el descontrol que se pudiera organizar. Gracias. Muchas gracias. Eh... Si le parece, voy a referirme a la primera y la tercera pregunta que ha formulado Celeste y el doctor Simón, eh, la relativa a la, a la, cepa, a la cepa inglesa. ¿no? Eh, no nos consta ningún efecto adverso de las vacunas que se administraron en nuestro país en el, en el día de ayer. Saben ustedes que hay en, en marcha un plan de farmacovigilancia muy intenso y no nos consta en ese sentido, insisto, ningún efecto adverso. Y respecto a, a Nochevieja, bueno, la, efectivamente, como usted dice, y lo hemos también, creo que he dicho todos nosotros, no eh, hay que valorar con muchísima prudencia los datos que hemos dado a conocer hoy. No son para tirar las campanas al vuelo, ni muchísimo menos. Hay que mantener la guardia muy alta y efectivamente en Nochevieja ya hay medidas eh, estrictas en marcha. Algunos consejeros han compartido las medidas que han decidido tomar, algunos han comunicado también que van a extender las medidas que ya han tomado algunos días más, corresponde a cada uno de ellos anunciarlas eh, y en algunos casos ya son restricciones muy importantes a nivel de movilidad o a nivel eh, incluso de, de los grupos, del número de personas que se permite eh, que, que hagan celebraciones esta noche. ¿no? La, la recomendación genérica es muy clara, eh, limitar al máximo la movilidad y limitar al máximo los contactos también en Nochevieja. ¿no? para buscar eh, la mínima propagación del virus en estas fechas. ¿no? Doctor Simón. Sí, en cuanto a la, a la detección de casos con la cepa, eh, cepa inglesa, como se ha venido a llamar, eh, vamos a ver, en España ahora mismo se han detectado, se han notificado nueve casos, pero hay más sin investigación, lo cual es esperable. Es una cepa que ha ocupado eh, prácticamente todo el espacio, todo el nicho ecológico en el, de, de Inglaterra, en el sureste de Inglaterra, incluido Londres. Es una zona de Inglaterra con la que España tiene muchísimo intercambio de personas españoles nacionales que viven allí o que van y vienen por motivos de trabajo. También hay mucho inglés que vive aquí, que va y viene por motivo de trabajo y sobre todo es eh, básicamente esta zona que incluye la, la ciudad de Londres, que es, eh, está muy densamente poblada. Por lo tanto, los casos que se pudieran detectar de personas que han estado en este país, obviamente tenían altas probabilidades de que alguno de ellos tuviera esta, tuviera esta cepa nueva. Por lo tanto, no es algo que nos haya resultado extraño. Son... Eh, la información que tenemos hasta la fecha indica que la mayor parte de estos casos iniciaron síntomas a los cuatro o cinco días de haber llegado a España. Algunos sí que era infectivo durante el vuelo, pero esos que iniciaron síntomas a los cuatro o cinco días de llegar a España no eran ni infectivos ni detectables durante los vuelos, porque la PCR se hace positiva y no en todos los casos únicamente en, aproximadamente en los dos días previos al inicio de síntomas. Por lo tanto, eh, la probabilidad de detección en, en aeropuerto o en origen era realmente baja para varios de estos casos. Hay además, como digo, otros casos en investigación en otras comunidades autónomas, eh, que de los cuales tendremos información en los próximos días. Ya digo que es algo esperable. El problema de la CP inglesa yo creo que no, no radica tanto en. En si la tenemos o no, cualquier cepa de cualquier país que se pueda identificar como diferencial, si hay una relación con el nuestro, eh, podría llegar. El problema de la cepa inglesa es toda la información que ha habido relacionada con una posible mayor transmisibilidad de esta cepa. Es cierto que tiene una serie de mutaciones que podrían favorecerlo, pero lo cierto es que la evolución de la epidemia en Inglaterra todavía no deja tan claro que ese incremento de transmisibilidad se esté realmente expresando. Sí que parece que podría tener algo que ver pero no tenemos todavía una información que muestre que es realmente muy diferente a lo que ha pasado en, todos los, en otros países similares. Tenemos que dar todavía un poquito de margen para valorar esa evolución. Tengan en cuenta que esta cepa se conoce desde el mes de septiembre. Eh, perdón, circulaba en Inglaterra desde el mes de septiembre y ha tardado un, desde entonces hasta ahora en ocupar ese espacio, pero sí que es cierto que lo está ocupando. Ahora mismo en España tenemos... Capacidad diagnóstica suficiente, tenemos una capacidad importante de secuenciación que se está además incrementando en estos días y tenemos un procedimiento, un protocolo para incluir la información relacionada con el genotipado y la secuenciación de las cepas en los datos de vigilancia. Este, este protocolo se está cerrando en estos momentos. Esta misma tarde se ha enviado un borrador a la ponencia de alertas que entiendo que en los próximos días se, probablemente se cerrará para poder ir incorporando progresivamente esta información en la vigilancia, a partir de lo cual podremos dar más detalles. Darío Ojeda, del Confidencial. Hola, buenas tardes. Eh, dos preguntas para el ministro Illa. Eh, la primera es si vamos a, a tener información actualizada cada semana del número de, de vacunas administradas por comunidad autónoma. Y luego eh, otra pregunta sobre las reuniones del Consejo Interterritorial, dado que el Gobierno y las comunidades autónomas consideran todas las reuniones eh, como extraordinarias, a pesar de que se celebran regularmente cada semana desde hace meses. ¿Cuándo se van a aprobar las actas de todas las reuniones celebradas en 2020 y cuándo vamos a tener acceso a ellas y, y cuándo está prevista que se celebre la próxima reunión ordinaria de este, de este órgano? Muchas gracias, Darío, por sus dos preguntas respecto a la información. Eh... De las vacunas administradas y de las dosis efectivamente suministradas a la, a la población o administradas a la población, vamos a, estamos organizando para que ustedes puedan tener una información regular al respecto, probablemente con una cadencia semanal, probablemente en el mismo entorno de la página web que les hemos comentado hoy, pero vamos a buscar el mecanismo que sea más cómodo para todos para que podamos proporcionar esta información de forma, de forma regular. ¿eh? Respecto a la... a las uh, actas que me pide usted, pues efectivamente tienen que aprobarse en una reunión ordinaria y estamos buscando cuál es el mejor eh, momento para celebrar una reunión, una reunión ordinaria y poder aprobar las actas de toda la multitud de reuniones que hemos celebrado en el interterritorial en estos días tan intensos. ¿no? Alberto, Prieto, Alberto Prieto, del Español. Sí, hola, ministros, buenas tardes. Eh, les quería preguntar si nos podían detallar un poco. Eh, bueno, primero, si, si el señor Simón me podría eh, resolver una no duda, le he creído entender eh, que no está demostrado eh, que, la mayor que la nueva cepa británica que hemos descubierto, que se descubrió allí, eh, sea la responsable de esa mayor transmisibilidad. Eh, acláremelo si, si, por pues, si lo he entendido mal. Eh, porque esto contradiría todo lo que llevamos informando los últimos, en las últimas dos semanas. Y luego quería saber si, si esa nueva cepa británica, ¿cómo se detecta? Es decir, ¿cómo po hemos podido saber que estos nueve casos son de, de esa cepa británica? ¿Y qué se hace a partir de ese momento? Es decir, eh, ¿se reactivan o se activan especialmente los, eh, los rastreadores como... como eh, pasó hace un par de meses cuando volvíamos, o tres meses cuando volvíamos de verano y empezaba la segunda ola. Eh, se controla especialmente a estas personas que han, tenido, que han presentado esta nueva cepa. Eh, explíquenoslo un poco por si acaso tenemos que estar eh, mejor informados del asunto. Muchas gracias. Sí, no, no es que esta cepa no sea responsable de la mayor transmisibilidad. Estamos hablando de que hay varias cosas que hay que valorar, que no se pueden valorar de forma conjunta siempre. Una cosa es valorar si hay más transmisibilidad del coronavirus en Inglaterra y, sobre todo, en el sureste de, de Inglaterra. Parece ser que eh, desde final de noviembre, desde mitad de noviembre aproximadamente hasta ahora, ha habido un incremento en la incidencia en el sur de Inglaterra. Al mismo tiempo, hay una cepa nueva que está ocupando el espacio, es decir, que no sucede como en otros lugares en los que hay varias, varias cepas circulando, sino que hay una cepa que, porque tendrá una ventaja evolutiva. Eh, determinada, ha estado ocupando el espacio que antes ocupaban varias. Entonces, todo esto hace pensar que esa cepa podría tener mayor transmisibilidad. O sea como sea, el espacio lo ha ocupado y ahora la cepa que se detecta en el sureste de Inglaterra es prácticamente toda eh, esta nueva. Ahora bien, eh, Inglaterra venía de un periodo de descenso, es decir, tenía una, un número de reproducción, un número de casos secundarios por cada caso que era menor de uno. Y eh, a partir de ahí pasó a un periodo de ascenso que coincidió con esta ocupación del espacio por parte de la cepa. Pero si vemos la evolución de la epidemia, aunque es rápida, en, en pocas semanas está aumentando, ha aumentado bastante, lo cierto es que no es muy diferente a la evolución que se ha observado en otros lugares de Europa donde no ha existido esa cepa, incluido en nuestro país, cuando tuvimos un pequeño descenso de dos o tres semanas y luego tuvimos un incremento importante que representó el pico grande de esta segunda ola nuestra en España. Por lo tanto, sí que es posible que esta cepa tenga una mayor transmisibilidad por dos razones. Primero, porque tiene una serie de modificaciones, eh, de mutaciones en la espícula, que es la parte del virus que se une al, a la célula, que podrían favorecer una unión mejor que otras cepas. Permítanme explicarlo de una forma sencilla, puede haber algún error técnico, pero vamos, que permite una fijación mejor a la célula que otras cepas, lo cual le favorece para ocupar el espacio, desplaza a las cepas que se unen, que se unen peor. Este hecho podría conferir una cierta mayor transmisibilidad, pero lo cierto es que para eh, ver si realmente hay una mayor transmisibilidad, tiene que haber un incremento de incidencia sustancial respecto a lo esperado. Y lo cierto es que respecto a lo que estaba observando Inglaterra con ese, en ese momento de descenso, sí que hay un incremento de transmisión, pero respecto a lo que estamos observando y respecto a la variación de la R que conocemos de este virus, no ha habido una variación tan importante. Por lo tanto, no es que no pueda haber una mayor transmisibilidad, es que todavía no están despejadas todas las dudas sobre esa posible mayor transmisibilidad y tenemos que seguirlo con mucho cuidado. En España la detección de esta cepa es posible porque eh, esta cepa tiene otra mutación que hace que una de las... Eh, normalmente en las pruebas de PCR que se suelen utilizar se utilizan varios genes. Y tratas de detectar cada uno de esos varios genes. En general son cuatro, cinco en algún caso, pero vamos, en general son cuatro. Uno de esos es un gen que se llama S. Pues esta cepa tiene también una mutación que hace que ese gen ese no se detecte bien. Por lo tanto, si solamente utilizáramos ese gen para hacer el diagnóstico, posiblemente se escaparía el diagnóstico. Pero como se utilizan varios, en principio no se escapa. Una vez que tenemos eso, se puede valorar antecedentes epidemiológicos y por lo tanto podemos eh, identificar si hay personas que vienen de una zona de riesgo y se hace una secuenciación de forma rápida, por así decir. En otras, de todos modos, se hacen secuenciaciones de muchas otras cepas en España y si surge en otro ámbito, además de aquellos casos que son eh, casos con antecedentes de viaje a Inglaterra, pues también se acabará detectando, pero hasta ahora solamente se ha detectado en aquellos que tienen antecedentes de viaje a Inglaterra. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Pues obviamente tenemos que aislar al paciente lo más rápido posible, identificar a sus contactos y ponerlos en cuarentena lo más rápido posible. Y además se hacen las notificaciones internacionales que tenemos que hacer para ir valorando cómo se expande esta cepa, teniendo en cuenta que la expansión de la cepa y por lo tanto la ocupación del nicho ecológico no es lo mismo que mayor transmisibilidad. Aunque repito, hay indicios de que esta cepa puede ser algo más transmisible. Lo que no hay indicios es de que el incremento en esa transmisibilidad vaya a superar el número de reproducción alto que tenemos para este virus en algunos, eh, en algunos ambientes, en algunos ámbitos. Todo eso se tiene que valorar con el tiempo. Eh, es verdad que en Inglaterra hay eh, opiniones eh, que son muy fuertes, eh, indicando que sí que hay una mayor transmisibilidad, pero también es cierto que hay algunos virólogos y algunos epidemiólogos que todavía plantean ciertas dudas. En, en Europa, con la información de, de la que disponemos, que evidentemente no es toda la que puedan tener en Inglaterra, eh, hay ciertas dudas de que vaya a ser excesivamente más transmisible, pero desde luego la probabilidad de que, se, de que lo sea existe y tenemos que seguirlo con mucho cuidado. Adaya González, de la agencia EFE. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante. Sí, buenas tardes. Eh, mi pregunta es para el ministro. Quería preguntarle por la base de datos que se va a utilizar para citar a los pacientes a los que se les va a administrar la vacuna. Lo, si se va a utilizar los que tienen los centros de, de salud, el empadronamiento. Lo pregunto sobre todo por personas que pueden estar en una situación administrativa irregular. Y también quería preguntarles si tienen previsto para todas aquellas personas que declinen cuando se les llame que declinen vacunarse, si se les va si se va a emprender algún tipo de campaña para, para informarles sobre la vacuna. Muchas gracias. Muchas gracias, a Daya. Pues yo creo que las comunidades autónomas están trabajando en conjunto de varias bases de datos, todas las disponibles, pero no le puedo precisar más conciencia de estos momentos. En todo caso, los servicios de, de, de comunicación del Ministerio le, le precisan exactamente en base a, a qué bases de datos, perdón la, por la redundancia, se va citando a la gente. En todo caso, la gente será citada por las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma para que puedan recibir cuando, conforme el plan de vacunación les corresponda, las dosis de, de vacuna. Y respecto a las personas que declinen vacunarse, ustedes saben que la vacuna no es obligatoria, es voluntaria, por tanto, eh, pues puede haber personas que decidan no emisar. No, pensamos, sinceramente, que es un error, pensamos que vacunarse es un acto eh, positivo para uno mismo, pero también para el resto de personas, pues porque nos... Nos, nos inmuniza a nosotros mismos y evita, por tanto, que contagiemos para empezar nuestros seres queridos, por ejemplo. Pero aquellas personas que quieren vacunarse pues están en su derecho y vamos a hacer un esfuerzo de comunicación. Eh, hoy hemos dado a conocer una, una página web donde hay todo tipo de información y, bueno, aquellas personas que tengan dudas al respecto pues pueden dirigirse a esta página web, pueden dirigirse a sus médico de cabecera o su personal sanitario de cabecera para que les proporcione toda la información y podamos solventar toda su duda, todas sus dudas. No vacunarse salva vidas, esto ya lo sabemos y la salida a esto, a esta pandemia es, es la, la vacunación ¿no? por tanto eso también lo, lo estamos comunicando, lo vamos a seguir comunicando con intensidad eh, todos estos días próximos Antonio Delgado de Datadista Hola, buenas tardes le quería preguntar al doctor Simón eh, por la evolución de la incidencia acumulada. Ya ha comentado el tema de que tenemos que tomar estos datos con cautela porque estamos después de unos días de fiesta. Pero, sin embargo, hoy tenemos a seis comunidades autónomas con una incidencia acumulada por encima de 250. Eh, preocupante la situación de Baleares y Extremadura. No sé si en la interterritorial se ha comentado eh, a, a qué es debido este aumento que sigue subiendo estas dos comunidades autónomas y si se van a tomar algún tipo de medidas adicionales sobre la misma. Y también eh, preguntarle que el día, eh, usted nos comentó eh, días atrás que el cambio de tendencia en la incidencia acumulada se había detectado alrededor del 9 de diciembre. No sé si esto eh, se sigue confirmando así. Y me imagino que ya eh, el efecto puente a aquel que estábamos comentando ya tiene que tener algún tipo de eh, repercusión en los datos. No sé si nos puede comentar el costo de esto. Gracias. Sí, bueno, es, yo creo que lo ha dicho muy bien el ministro. Eh... Tenemos todavía una incidencia muy alta. Eh, estar en 246, incluso si fueran los datos reales, que se van a aumentar probablemente en los próximos días por estos retrasos de los que hablamos, 246, 250 son incidencias todavía muy altas y tenemos que ser muy cautos y muy precavidos. y Como bien ha comentado, eh, hay todavía cinco o seis comunidades que están por encima de esos 250, claramente, y tenemos que tener mucha precaución todavía y implementar correctamente las medidas. Dicho esto, es verdad que hay algunas comunidades en las que eh, se observa un incremento mayor que en otras. Entre estas, eh, Baleares y Extremadura. Desde luego, en Baleares y Extremadura están muy concienciados de la situación y están haciendo eh, todo, lo, todo lo posible por tratar de controlarlo. Me consta que Baleares implementó, el, no sé si fue el miércoles pasado, un mayor número de medidas, miércoles, martes pasado, un mayor número de medidas, que se tiene que empezar a observar el efecto en estos días y, de hecho, sí que podría estar observándose un suavizado en ese incremento. Me consta también que en Extremadura se ha procedido en la misma línea y que se están haciendo actividades, acciones específicas de control en las zonas de mayor, de mayor transmisión. Sí que eh, el, eh, les puedo comentar que la, la tendencia que se, se está observando. Es una tendencia que no ha sido igual tampoco en todas las comunidades. Eh, estas dos comunidades han tenido un incremento y que parece que se puede estar suavizando, pero lo cierto es que esa tendencia, que sí que se certifica que fue entre el 9 y el 10, una vez que hemos consolidado datos con una perspectiva mayor y dando margen a posibles retrasos, la, el cambio de tendencia se observó los días 9 y 10, en eh, el momento en el que empezó a ascender y, por lo tanto, el impacto en la tendencia no fue por el puente del, de la Constitución, sino que fue por lo que sucedió una semana o algunos o diez días previos al puente de la Constitución, por lo tanto finales de noviembre, principios de, de diciembre. Esa tendencia fue muy desigual en comunidades. Es verdad que la mayor parte sufrió un incremento, pero hubo eh, algunas comunidades que mantuvieron un descenso que venían observando, aunque más suave, y hubo algunas que simplemente estabilizaron ese descenso que tenían sin llegar a incrementar. Es la situación que estamos observando ahora. Eh, ese incremento se ha moderado en los últimos días, pero, de nuevo, tenemos que tener mucho cuidado con, con estos datos parciales. Pero sí que da la sensación que a partir del día 15, ese incremento se ha moderado, a partir del día 16, perdón, se ha moderado, según los datos que tenemos ahora y con la consolidación de información que tenemos ahora. Eso indicaría que el efecto de ese final de noviembre, primeros de diciembre, que dura más o menos un periodo de incubación, 14, 15, 16 días, eh, ya se vería superado y ahora mismo estaríamos observando que el impacto del puente, que sí que pudo incrementar algo la transmisión, desde luego no fue tan importante como hubiéramos esperado. Problema que ahora tenemos eh, otro periodo de vacaciones, 24, 25, 26 y 27 del que tenemos que valorar el impacto y no vamos a poder valorarlo antes de que se solape con el efecto del 31, 1, 2 y 3. Eh, y esto va a complicar mucho el poder valorar si la incidencia se controla o no, lo que implica que tenemos todos que tener muchísimo cuidado y si podemos eh, ser más responsables y más estrictos con las medidas personales de protección, pues desde luego nos permitirá, como decía la ministra al principio, entrar de lleno en la vacunación en una situación muchísimo más favorable. Irene Pérez, de Redacción Médica. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis todos? Buenas tardes. Sí, sí adelante. Le quería, le quería preguntar al doctor Simón, ha hablado de un protocolo para poder incorporar información epidemiológica de la variante inglesa del coronavirus nos gustaría saber si nos puede ampliar un poquito más ese punto. Y luego me gustaría preguntarle al ministro de Sanidad si nos puede decir sobre qué semana aproximadamente se empezarán a vacunar los profesionales sanitarios que se consideran de primera línea y que están en los hospitales. Gracias. Bueno, en cuanto, en cuanto a este protocolo, no es para poder incorporar la información. La información ya se puede incorporar. De hecho, tenemos información de secuenciación por diferentes fuentes, eh, a partir de consorcios de secuenciación que se han establecido a nivel nacional, a partir del Centro Nacional de Microbiología, a partir de laboratorios directamente. Y además esta información parcialmente se incorpora ya de alguna manera a la información de vigilancia. Pero sí que es cierto que no está incorporada de una forma arreglada, de una forma homogénea, ni de una forma, eh, digamos, estándar ni rutinaria. Lo que sí que queremos es establecer todo ese procedimiento y, sobre todo, ampliar las capacidades de secuenciación para poder dar un paso extra en el conocimiento, ya no del virus, sino de las diferentes variantes del virus que van eh, detectándose a nivel nacional. Tenemos mucha información de las variantes del virus que han ido apareciendo en España a lo largo de toda la epidemia. Lo que queremos ahora es garantizar que esa información es más oportuna, más rápida, mejor y con objetivos mucho más claros. Esto obviamente requiere una organización del sistema, una reorganización de algunos aspectos de los sistemas de información y sobre todo una coordinación que ya es muy elevada, pero, sí, pero no tanto en los aspectos de secuenciación entre los laboratorios y los servicios de epidemiología y de vigilancia. Todo esto se va a conseguir probablemente con este documento, es un documento que se elaboró. Desde, desde que se conoció la información de la variante inglesa, se ha ido preparando un primer borrador. El Centro Nacional de Microbiología está trabajando en esto y otros laboratorios en España que están coordinando consorcios de, de secuenciación están colaborando con nosotros para desarrollar este trabajo. Y yo creo que tendremos probablemente en los próximos días un documento final. No les puedo decir la fecha concreta porque un borrador avanzado se ha enviado esta misma tarde. Todavía queda llegar a un consenso entre las comunidades autónomas y nosotros eh, para poder eh, implementarlo, pero para poder implementarlo oficialmente, porque como digo, la información de la secuenciación está ya disponible en muchos casos y se sigue trabajando aunque todavía no tengamos ese protocolo común. Bueno, respecto a la segunda pregunta que ha formulado Irene, pues usted sabe que los profesionales sanitarios que están en primera línea, es decir, aquellos que están en contacto directo con pacientes COVID, son un grupo prioritario. y Yo creo que en los próximos días y semanas, eh, junto con las personas que están en residencias de mayores y el personal sanitario que atiende a estas personas que están en residencias de mayores, van a ser objeto de, de cita para poder empezarse a vacunar lo antes posible. Para finalizar, damos el último turno de palabra a Sara Becerro, de Es Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, le quería preguntar a usted, ministro, ¿bajo qué criterios eh, se ha hecho ese reparto de las dosis para cada comunidad autónoma en esta primera fase de la vacunación? Ya que hemos podido conocer que hay un número muy dispar entre la cantidad de dosis que va a recibir cada comunidad autónoma. También, por otro lado, me gustaría preguntar por la estrategia que se va a seguir para intentar cumplir ese objetivo del que ya se habla de un 70, un 80% de la población vacunada al inicio del verano. Todavía no conocemos más allá de esas fases dentro de la vacunación. Nos, sabía, nos, nos gustaría saber si ya hay eh, esa estrategia, si se puede conocer algo más. También, eh, por otro lado, quería eh, preguntarles por esa obligatoriedad o, bueno, no obligatoriedad, pero sí registro de, de aquellas personas finalmente que no, que no se van a vacunar, porque se ha decidido eso tanto en nuestro país como a nivel europeo. Y, por último, también quería preguntarle al, al señor Simón por ese informe que acabamos de conocer sobre eh, los contagios que ha habido en este segunda ola en, en menores, se, se hablaba la primera ola de un 1%, ahora a ser de un 12%. Nos gustaría saber un poco los, los motivos de este aumento. Gracias. Muchas gracias, Sara, por sus preguntas. Empezamos por la última, doctor Simón. Sí, en cuanto a los casos en menores, eh, durante la primera ola se detectaban básicamente los casos graves que acudían al servicio asistencial y que fundamentalmente eran hospitalizados. Y de hecho, si recuerdan el nivel de hospitalización la letalidad y el nivel de UCIS en el primer en la primera hora era eh, altísimo teniendo hasta eh, por encima del 60% de ocupación en las UCIS por encima del 50% de ocupación en los hospitales exclusivamente debido a, a esta enfermedad al coronavirus lo cual son datos enormes y con letalidades muy muy altas cercanas al 13% y en los grupos de mayores eh, de 80 años por encima de hasta el 22 21 22% es decir, al principio se detectaban fundamentalmente casos graves que están asociados a personas mayores. Desde el 11 de, de mayo, cuando se modificó el sistema de vigilancia y ahora mismo tenemos un sistema de vigilancia, yo creo que muy bueno. Las comunidades autónomas han hecho un trabajo excelente por conseguir un sistema de información que nos permite estar eh, muy al día de la información, con muy poco retraso y con una capacidad de detección enorme. Ahora mismo estamos detectando fácilmente por encima del 70%. Los datos del estudio de seroprevalencia nos indican que en algunas comunidades está incluso por encima del 80% y casi alrededor del 90%, en algunas muy cercanas al 100%, aunque en otras esté un poquito por debajo, pero todas en todo caso con niveles muy altos de detección. Esto implica que se están empezando a detectar casos más leves. Los casos más leves se producen en personas más jóvenes y obviamente... Eh, si detectamos casos más leves, estamos bajando mucho la edad de los, de los casos que se detectan. Además, estamos actuando en ámbitos muy concretos. Eh, cuando se detectan brotes, se actúa en esos ámbitos y se priorizan, se priorizan, se hacen un esfuerzo extra. En la detección de casos en esos ámbitos. Y esos ámbitos, entre otros, son los ámbitos escolares, los ámbitos universitarios, los ámbitos de los institutos y otros ámbitos en los que la edad media de la población es mucho más joven. Por lo tanto, es lógico esperar que durante la segunda ola la edad media baje. De hecho, hemos pasado de una edad media en la primera ola de si no recuerdo mal, creo que en alrededor de 63 años de edad media en nuestros casos, a tener una edad media que en estos momentos sería por debajo de los 40 casos, 38, 39 casos, en algunos momentos hemos llegado a tenerlos, tener edad media de alrededor de 37 casos. Es decir, es básicamente esto está asociado a un incremento, claro, de nuestra capacidad de detección, que ahora mismo es realmente muy alta gracias al esfuerzo de las comunidades autónomas. Muchas gracias, Fernando. Respecto a las tres preguntas que ha formulado Sara. El criterio de reparto de dosis, que lo, que lo hemos comentado en alguna ocasión, las dosis se reparten equitativamente y en base a, a, a datos que eh, figuran en fuentes, en fuentes oficiales se asignan las dosis a cada comunidad autónoma en función de la población indiana, en este caso de, de la etapa 1, de los colectivos que conforme al plan de vacunación deben ser vacunados de forma prioritaria. Es un reparto prácticamente igual al reparto que sería proporcionar a, una, a un reparto poblacional. Y vamos a seguir haciéndolo así. Y también quiero recordar que España ha adquirido muchas más dosis de las que va a necesitar. Vamos a usarlas para un esfuerzo de cooperación. Por tanto, habrá dosis, habrá... el Gobierno de España proporciona una vacuna segura y eficaz a todo ciudadano español o residente en España que desee recibir una vacuna. Y lo vamos a hacer conforme nos vayan llegando por las prioridades que nos han marcado. Vamos a, a plantearnos el objetivo de llegar a un, a un nivel de vacunación muy, muy, muy amplio. superior, si se puede ser, al 70%. El 70% en el umbral que muchos expertos fijan como el umbral que permitiría una inmunidad importante de grupo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues pois mediante el plan de vacunación que nos hemos dado, cuyas líneas maestras dimos a conocer, eh, fuimos el primer país de Europa junto a Alemania a darlas a conocer y fueron informadas por el, por el, informadas por el Consejo de Ministros, tuvo conocimiento en las propias comunidades autónomas y, por tanto, en base a la estrategia de vacunación, usted recordará, de tres etapas que fija unos colectivos prioritarios, que fija un plan de vacunación, que fija un plan especial de, farmaco, de farmacovigilancia y que todo ello está presidido por unos criterios éticos que garantizan que la vacuna en nuestro país se proporciona no en base al poder adquisitivo, no en base al estatus social, sino en base a la necesidad que uno tiene a la, de, de, de ser víctima de este virus. ¿no? El registro COVID-19 es un requisito y una medida de prudencia. Eh, bueno, en todo proceso de vacunación es muy conveniente tener los datos para poder hacer un proceso de farmacovigilancia y hacer los estudios pertinentes y es un registro que tiene esta, esta finalidad. Eh, es verdad que además todos los organismos internacionales y europeos en concreto recomiendan que tengamos datos, que compartamos la información de farmacovigilancia y de proceso de vacunación entre nosotros y eh, como la vacuna en nuestro país es voluntaria, quiero insistir en ello, aunque muy recomendable, pues... Lo que haremos es lo que se hace habitualmente en la práctica médica: que aquellas personas a las que se les ofrece una, una terapia que por alguna razón ellos declinan, pues se toman nota de esto a los efectos de registro a los efectos de que quede constancia en su, en su ficha médica, por así decir, bueno, pues de, que ha habido este incidente y de que no, no, no se lleva un error del sistema, por así decir, de no haber proporcionado a esta persona la posibilidad de, de, de vacunarse. ¿no? Bien, finalizamos aquí esta rueda de prensa. Gracias, ministros. Gracias, doctor Simón. Hasta mañana. Muchas gracias, buenas tardes.